quiero hacer Laurita, ahora vamos a ver. Laurita también va a bailar un poquito. Sí, obvio. No me metas presión. Dale, Laura. Yo bailo cuando siento la vibra. ¡Ah! ¡Sentilo! ¡Sentilo! Hay un cambio en la vida de Laura porque desde que está en este programa, cuando dice ole, ole, le tiran el diario, ¿viste? ¡Bien! ¡Bueno! ¡Aplaudan! ¡Bravo! ¡Bravo! No, pero es una falta de respeto al conductor. Es una falta de respeto que aunque sea muy malo, la gente no se ríe. Sí, claro. No, todos ríanse, por favor. Rímenlo, chicos. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias. Estamos con músicos increíbles y estamos con el abuelo más joven del mundo, que es el señor. Epa. Super abuelo. Charlie, ¿cuántos años tenés? Tengo 37. ¿Y ya sos abuelo? Soy papá, sí, la verdad que sí. Yo tengo tu edad y no, no soy ni padre, imagínate. Bueno, yo te puedo prestar uno, tengo dos nietos. La verdad que sí, fui papá con 13 años, que también fui el papá más joven del mundo, creo, a fecha de hoy. ¿Cómo? Fui papá por segunda vez con 14 años y con 35, mi hija fue más inteligente, me hizo abuelo de mi nietita. Y mi hijo, que es aquel, también me hizo abuelo de mi nieto. Él es pianista, pero no tengo nada que ver, ¿eh? No, me... no había televisión en ese entonces. Yo le decía a mi papá, cómprame un escalestri, ¿verdad? Sí, sí, cómprame un escalestri, cómprame un... No me lo compró, tenía que jugar algo, hermano. Y lo bien que jugaba. Y lo bien que jugaba, ¿no? Y los papás se casaron, o sea, son gitanos de verdad, y los gitanos generalmente se casan muy jóvenes. Eso es, mi papá era una borrachera, pues con honor. Siempre una borrachera, niños, no hagáis caso, eso era antiguamente gaseosa, ¿eh? Entonces una borrachera le dijo al otro, oye, quiero ser compadre tuyo. Bueno, casemos a los niños. Claro. Entonces, claro, pero no se dieron cuenta que ella era 6 años mayor que yo. Claro. Con la borrachera. No, yo encantado. Claro. Olvídate del escalestri. Es un pelotero. Esto es mejor. ¿Y cuánto tiempo estuviste en pareja? Pues en pareja estuve 11 años. Ah, un montón. Sí, porque luego ya te das cuenta que la vida son otras cosas, la música. Tengo la suerte por eso de llevar la casa conmigo cuesta, ¿no? Mi hijo es músico. Y la verdad que sí, aguanté mucho, 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 11 añitos. Y... Claro. Demasiado, hermano. Sí, era muy chico, demasiado. Sí, para mí son mis hermanos. De hecho, cuando tengo a mis nietos en brazos, lo siento más con el instinto paternal, ¿no? Claro. Con ellos era cuando su mamá le decía, no juegas a la Play o... Sí. Yo la llamaba aparte y decía, oye, ¿no le puedes castigar con otra cosa? Que yo juego con él al FIFA. Claro. Ahora, vos siempre con la idea fija, ¿eh? Claro. Bueno. Claro, claro. ¿Y se quedaron finalmente acá en nuestro país? Pues no. Fíjate que por desgracia y por pena, no. Vamos, lo que pasa es que ya sabes, la velocidad que tenemos hoy en día con los vuelos y esas cosas, vamos y venimos, ¿no? Entonces estamos entre Miami, España, aquí. También tenemos la suerte de tener aquí a... ¡Adiós! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Adiós! Estamos así, yendo y viendo todo el tiempo, ¿no? Como te dice Charlie. Y aprovecho para decir una cosita muy cortita. Estamos este sábado, 15 de octubre a las 10 de la mañana, una causa maravillosa, preciosa, organizada por la Fundación Avon contra la lucha, por la lucha contra el cáncer de mama. Y vamos a estar allí cerrando. Y con toda la banda. Que con toda la banda, sí, sí, que es algo muy, muy importante. Me parece. Y más o menos van a ver algo así, ¿no? A ver, dale. Mira tú, mi Laurita, que
la tienen en pura química y no la llevamos de gira. Recién, todavía queda mucha eliminatoria.